Bien, ahora en nuestro segmento rumbo a la Asamblea Nacional, damos paso al diálogo con Pierina Correa. Ella es candidata a la Asamblea Nacional por el Movimiento Centro Democrático. Adelante, abogado Franco. Muy buenos días a la arquitecta Pierina Correa. Alberto Franco lo saluda. Bienvenida. ¿Cómo está Alberto? Yo con muy buenos días. Qué gusto volver a verlos. Y desde mi alma mater, mucha más emoción todavía. Gracias. Pierina, ¿por qué plantea la derogatoria de la Ley de Apoyo Humanitario? El tema es sencillísimo. La Ley de Apoyo Humanitario, que la verdad es que no tiene nada ni de apoyo, peor de humanitario, ha sido la herramienta para darle libertad absoluta a las entidades del gobierno y a un sector de la empresa privada para desvincular a miles, decenas de miles de empleados que tendrían eventualmente el derecho, pero sin darles las liquidaciones que en ley les corresponde como consecuencia de su remuneración y del tiempo de servicio. Personalmente conozco el caso de un inspector de la institución educativa donde se educaron mis hijos, fue despedido después de 35 años de labores. ¿Y sabes cuánto recibió de liquidación? $700. Y le ofrecieron pagarle prorrateado en 14 años la liquidación patronal. Eso, él no es el único, son como 130 personas. Está en proceso de demanda, hay un juicio, está llevándose en Durán por la circunscripción. Pero así como ellos, hay montones. Y de humanitaria no tiene absolutamente nada. ¿Sabes cómo les informan? Están sin trabajo. A la medianoche de un viernes, vísperas de un feriado, por ejemplo. Y por correo electrónico. Se levantan, prenden su correo, está despedido poco menos. O si no, vas como corresponde a tu trabajo a las 8 de la mañana del día lunes, después de pasar el fin de semana, y encuentras el pelotón de policía adelante y una mano que pasa entre dos policías para entregarle los ítems que le dicen que está despedido. Hasta para eso han tenido una falta enorme de humanidad. Adicionalmente, la reducción obligada, no voluntaria por parte del empleado, sino impuesta de la jornada de trabajo y del ingreso correspondiente, constituye dentro de nuestro código de trabajo en despido intempestivo. Entonces, se ha conformado en un instrumento de regresión de derechos. Los derechos no pueden ser, no pueden pasar en regresión, tienen que ser siempre progresivos, no pueden ser regresivos. Al igual que las leyes se hacen para legislar hacia adelante, no retroactivas. Pierina, pero todas estas acciones y todos estos hechos tienen la opción de ser demandados ante las autoridades laborales. Me imagino que han presentado las respectivas demandas. Hay algunos empleados o desempleados ya en este momento que lo han hecho. No conozco en detalle los casos, por eso mencioné un caso particular que sí conozco. Sí, efectivamente tienen la opción, pero un sistema de justicia y un sistema en el que el gobierno tiene cooptadas todas las funciones, no creo que tengan mucho éxito en el tema. Mientras tanto, ¿qué pasa? Esas personas no solamente son desvinculadas y se quedan en la calle sin ninguna opción, porque en el país no hay trabajo. En el caso nuevamente de la persona de 35 años de servicio, tiene en promedio 60 años de edad, si es que no es más. ¿Quién le da trabajo a una persona así cuando en los avisos clasificados te ponen 35 años de edad máxima y en la situación actual que tiene el país, ni siquiera los jóvenes profesionales tienen acceso a trabajo? Entonces, ahí hay un problema. ¿Esto qué conlleva? En el gobierno de Rafael Correa recuperamos la clase media, la estabilidad laboral. Entonces, los trabajadores que contaban con un ingreso fijo y una estabilidad laboral podían hacer una planificación en el mediano y en el largo plazo. Por ejemplo, solicitar un crédito hipotecario para hacer realidad el sueño y el derecho de todo el mundo a tener vivienda. ¿Eso qué implica? 25 años plazo y montos que hay que pagar mes a mes. Si tú tienes un trabajo y un ingreso, puedes hacer esa planificación y cumplir con esas acreencias, esas obligaciones adquiridas. O tenías la necesidad de comprarte un carro a 5 años plazo. Perfecto, pero también mes a mes tienes que cubrir la cuota o un electrodoméstico arquitecta, o la tarjeta de crédito. Entonces, también arquitecta, hay esa afectación adicional. El desempleo ha subido. El INEC señala 1 millón de desempleados en arquitecta, el país.
Ha crecido el subempleo, el empleo inadecuado, el empleo informal, de todo. Es una realidad que se vive día a día. La mendicidad ha aumentado Se en las nos va el calles. tiempo, Vuelven a ver arquitecta, y los hay otros niños. temas que quisiéramos tocar. Sí, Por dale. ejemplo, ¿qué opina de la ley de extinción de dominio? La ley de extinción de dominio, mi opinión personal es que es inconstitucional porque vulnera algunos temas que los señala la Constitución, pero adicionalmente quiero dejar claro que somos los principales promotores de la lucha absoluta frontal contra la corrupción. Eso sí, dentro del marco legal correspondiente que debería regir en un Estado de derecho, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia, que no es una ocurrencia nuestra, sino que es un principio universal. Nadie, todo el mundo es inocente hasta que se compruebe lo contrario. En este país es al revés. Todo el mundo es culpable hasta que logren, si es que acaso logran, con todos los obstáculos que se ponen y todo lo que enchuecan la ley, comprobar su inocencia. Entonces, Claro, ahí sí, hay un tiene tema. Por razón. ejemplo, la ley la están poniendo retroactiva. La retroactividad no existe en la ley, aunque ya en este gobierno han hecho algunas, y la disfrazan con el término de retrospectividad. Suena bonito, pero es igual, es el mismo perrito con diferente collar. Otro tema, abre la posibilidad a la discrecionalidad de la fiscalía. Son dos procesos diferentes ante la determinación, con qué criterios, de que un bien efectivamente ha sido adquirido a través de dineros mal habidos o procedentes de fuentes como narcotráfico, lavado, entre otros, y pone de manera paralela dos procesos que no tienen la misma duración. ¿A qué me refiero? Resulta que por oficio, de oficio o por una denuncia, la fiscalía le empieza a usted un proceso por corrupción. ¿Ok? Ese proceso tiene una fase de investigación previa, tiene una fase de la audiencia para formular cargos y ahí arranca oficialmente el juicio que puede durar una cantidad de, qué sé yo, 2, 3 años. Pero ¿qué es lo que le permite esta ley a la fiscalía? Incautarle su bien, subjetivamente sosteniendo que fue adquirido con dinero mal habido y puede vender, subastar ese bien sobre texto de resarcir al Estado. ¿Y qué pasa si al final de todo el proceso judicial, de todo el caso, usted resulta declarado inocente? ¿Qué pasó con su bien? Entonces, esas son algunas de las cosas que yo cuestiono de la ley, pero ratifico. Nuestro compromiso es una lucha frontal contra la corrupción, venga de quien venga, dentro del marco jurídico correspondiente, en un Estado de Derecho y en una institucionalidad que se respete, que respete las leyes y que tenga Claro, claro la claro. responsabilidad en la aplicación de su función. Sí. El tema de la expropiación de bienes o de la incautación de bienes debería ir aparejado a una sentencia, así como ha ocurrido ahorita en alguna de las sentencias que ya han pasado, pues, ha causado estado y que se han quitado los bienes de esas personas. Pasemos a otro tema. Eso ¿Por qué tiene privilegia? mucho más lógica porque ya hay supuestamente agotados todos los recursos y ha sido ratificada la culpabilidad supuestamente de la persona. Entonces, ahí sí eventualmente cabría, pero hay que hacer un análisis también, porque ¿qué pasa si esa casa usted asume que yo la compré con dinero mal habido y resulta que fue producto de un ahorro o de un crédito o la heredé? ¿Me explico? Entonces, no están claros los mecanismos para determinar y está dejado a la discrecionalidad y a la subjetividad de quien esté al frente de la fiscalía. ¿Por qué privilegia el incremento del IVA, que es un impuesto indirecto en cascada, en vez de un impuesto a la renta, no aplicado en percentiles, sino en porcentajes? Yo no soy partidaria de un incremento de este gobierno, atendiendo las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Una de tantas exigencias es que decidió subirle 2 puntos porcentuales al impuesto al valor agregado, al IVA, pero muy cómodamente se lo deja para ser implementado en el próximo gobierno y que sea el próximo gobierno quien reciba todo el rechazo, toda la reacción por parte de la comunidad. Es ilógico y torpe, por decirlo elegantemente, que se pretenda un incremento del IVA
cuando hay una economía paralizada, cuando hay un desempleo galopante, cuando no hay una esperanza inmediata de reactivación económica durante este gobierno, no hay capacidad adquisitiva por parte de la gente y aquellos que todavía tienen un trabajo y que se levantan día a día con el susto de saber, con el temor a saber que ya a partir de ese día no lo tiene, que tiene un ingreso o tiene sus ahorros, los está cuidando como oro en polvo. ¿Por qué razón? Porque no sabe, hay incertidumbre en lo que va a venir por la forma en que este gobierno ha gobernado o desgobernado. Entonces, no creemos, y por el contrario, se está analizando, y en eso Andrés es experto, se está analizando la posibilidad de reducir el IVA, de dar incentivos para la reactivación productiva, para reactivación fuerte en sectores como el Pero, turismo. Pero, Pierina, perdón un minutito. Dentro del programa que ustedes plantean, presentan la posibilidad de un IVA seleccionado o un IVA específico para ciertos rubros en aumento. Correcto. ¿Y cómo es que Andrés lo quiere rebajar? No. A ver, eso equivaldría, por más mencionarlo de alguna manera, una focalización, no en aumento, una focalización y en todo caso, en el peor de los casos, mantenerlo y en otros casos reducirlo para incentivar la productividad. Nuevamente, no hay forma de pensar en un incremento al IVA cuando la gente no tiene ni siquiera poder adquisitivo, es fuera de foco completamente. La idea es inyectar dólares a la economía para que vuelva a haber trabajo, para que las familias tengan dinero en el bolsillo y de esa manera puedan adquirir alimentos y bienes que paguen IVA, los alimentos no pagan IVA, bienes que paguen IVA, y entremos en un círculo virtuoso porque ese IVA va a caja fiscal y alimenta el IVA que se va a aumentar, las cuentas del Estado y del gobierno y para inversión a la vez en infraestructura que es altamente generadora de puestos de trabajo directos e indirectos. Lo que sí, Pierina, eventualmente muchas gracias, que tenga un muy buen día. Puede estar considerando es el incremento al impuesto de valor de la salida de capitales. Eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque en este gobierno se ha dado apertura, Pierina, total para que salgan, disculpe, del país. Se nos acabó el tiempo. Tuvimos muy largas las respuestas. Gracias, Pierina, que tenga un lindo día. Pero creo que es importante. Sí, disculpa, Alberto, pero creo que es importante. Yo sé que el tiempo es el enemigo, pero creo que es importante aclarar. Y aprovecho el espacio y rapidito, una alerta. Las personas que han perdido o a quienes les han robado la cédula de identidad se están quedando sin la posibilidad de votar por la inoperancia del registro civil. Ahora todo es por internet y resulta que no hay cupos para nada, para turnos, salvo que uno vaya personalmente, pues si de repente pase por ahí un billetito en confianza. Los servicios gubernamentales se han deteriorado y ha vuelto la tramitología y con ello la corrupción. La corrupción no es solamente lo de gran escala, es también estas pequeñas cosas que estamos viendo todos los días. Por favor, el clamor, que abran la atención al público con todas las medidas de bioseguridad, pero tienen derecho a tener su cédula y a poder ejercer el derecho al voto. Eso del billetito estaría mal, muy mal, muy mal. Lamentablemente la mayor parte son funcionarios que vienen desde el gobierno anterior. Pero bueno, que tenga un muy buen día, Pierina. Gracias por habernos acompañado. Eso no lo justifica, Alberto, y me da mucha pena escuchar ese comentario de su parte. No lo justifica. No porque otros lo hagan, uno tiene Así que es, hacerse no lo justifica. Por eso le digo que estaría muy mal. Hay que luchar, y por eso dije al inicio, luchar frontalmente contra la corrupción. Yo sí, cuando hablo de este tema, le digo a las madres de familia, señora, el que usted le mande un regalito al profesor para que lo pasen de año a su hijo también es un acto de corrupción. Por lo tanto, hay que inculcar desde el hogar la rectitud y el respeto a las leyes, principios y valores. Muchas gracias, Pierina. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Un muy buen día. Gracias.